Más recuerda aquello de el café para todos. Así empezaron las autonomías. Y dice que ahora no le pueden quitar el café. No, no te quitan el café, Artur. El problema es que el dinero del café te lo estabas gastando en anís de chinchón. Y a la cuarta copa estabas ya cantando la independencia sin tener pasta para pagar la ronda. ¡Madre mía! ¡Qué sutil metáfora! 70 años. ¿Y el estado civil? Gerona. Casi. Escolta, que tingueu més de 40 anys no significa que jo no pugui dir-ho. A veure, però és com els hi queda. Com el tema no és tenir 40 anys o no tenir-los. El tema és com estem. Estem molt millor nosaltres tres que tu. Yo voto por darles un margen de confianza y preparar una excursión especial, tipo inserso, a Raqqa, con toda esa tropa. Total, la alcaldía de Madrid, la de Cádiz, la de Barcelona no se van a resentir. Oye. ¿Qué te estás pasando? Estudio educación primaria en la universidad. Magisterio de educación primaria. Muy bien. Principalmente por una razón, pues porque hay muchas chicas. ¿Ah? Pero, muy a mi pesar, no he conseguido aún intimar con ninguna. Y eso que lo he intentado. Pero bueno. Eso está muy listo. Y con el dinero, lo que me gustaría hacer es comprarme un coche, ya que estoy utilizando de los de mis papas y ya pues huele un poco. Papá, te cojo el coche, no sé qué. Claro. Un cochecito para mí. Y si me sobra para algo, para invitar a mi chica pues a un sitio especial, que yo sé. ¿Pero cómo que a tu chica? Cuando la consiga. Será tu... La gente está muy mal de la cabeza, yo también, ¿eh? ¿Qué líquido disolvente se utiliza para quitar el esmalte de las uñas? No sé, la lejía. ¿Qué dice, hippie colgado? Pero hay que seguir adelante, hasta el final vamos a... A ver, os pido a todos. No se está entendiendo. Y cuando no se entiende, yo en mi casa quito la tele. Y no va a pasar aquí porque no os vais a interrumpir más en toda la noche, ¿a que no? Que gane el mejor. Muchas gracias. ¿Pedro? Digo Pedro. Uy, el otro día puse un chiste en Twitter que ¿cuál? Fue muy... ¿Abuchado? Sí, fue muy vilipendiado, pero a mí me pareció muy gracioso. Ah, todo es abuchado en Twitter. Gracioso, ¿y cuál cuando, era? Pues cuando una pareja gay... Tiene. Tú siempre estás con lo mismo, ¿eh? Hazlo mirar. Si quieres, dínoslo ya, cariño. Si nosotros aceptamos todo. I comencem els millors. Amb el número 10, gent sense aturador. Hola, me llamo Miguel Ángel, soy de Madrid, concretamente del barrio de Lavapiés. ¿Qué pasa, tronco? Soy chulo, pero chulo, o sea, chulapo. En jarras. Y luego, una cualidad que tengo, pues desde chiquitillo he sido vendedor ambulante y tengo, pues, que hablo muy rápido, entonces he vendido las piedras de Manuel, ni con aparato que no usa ni cable, ni tiene pila, ni truco, ni cartón, y le voy a dar dos por la ridícula cantidad de 20 duros. Poca cama, poco plato y mucho zapato. Estuve a punto de llevarme la medalla del hombre que estuvo más tiempo hablando sin parar, un total de 3 meses sin respirar, y tú dirás, eso, ¿cómo va a ser 3 meses sin respirar y no te has muerto ni nada de nada? Yo solo sé que me pongo a hablar y no me acuerdo de nada, 3 meses sin parar de rajar. Y me lo dice mi madre, me lo dice mi padre, me dice mi hermano, mi hermana, mi prima, mi tío, mi tía, mi abuelo y mi abuela. Me dice, cállate ya, chiquillo, que bajas más que un sacamuela. Pues yo no me callo. Y así formo carácter. Me encanta. Hablo por la boca, hablo por los codos, hablo cuando voy con acompañado, hablo cuando voy solo, hablo debajo del agua. Iba a decir, ¿quieres añadir algo más? ¡No, por favor! Cállate, cállate, cállate. Ser extravagante, ser original, es algo genial, tener sentido del humor. Para acompañar a Leonardo Dantés, Fabrián van a buscar un casting entre el Hotel de los Famosos y Gran Hermano 15, 16 y 17, de aquí surgiría una coral fantàstica. Seria una coral collonuda per enfonsar la televisió. Aquest dimecres, Eduard Farelo, a l'APM.
posició, com ens complica la vida el WhatsApp. Otra vez me han vuelto a reventar el teléfono. Venía con un documento, venía con un documento que lo traía en mi WhatsApp, que es un documento sonoro. ¡Qué fuerte, no! No puedo entrar en el WhatsApp y esta mañana he borrado los mensajes. ¿Y cuántos mensajes tengo ya? 767. Y lo he borrado esta mañana. O sea, así no se puede vivir. Por favor, Pipi. No se puede vivir así. Coge el móvil y lo tiras. Pero no se puede vivir así. ¿Por qué no cambiar el teléfono, Pipi? ¿Porque te han dejado abierto el móvil? ¿Otra vez? Hombre, no. ¿Por qué no cambiar el teléfono, Pipi? Cambiar el número. No, porque quiero más a mi número que a mi novia. Esto es romanticismo puro y duro, amigos. Vete si quieres al control. Podemos ir al control, que se va a arreglar. ¿Le pueden ayudar? Vete al control, Pipi, vete al control. Te seguimos, vas para allá con la Pipi. Cuida, que un show. Es que sabes lo que pasa, que me entran tantos, ¿cómo se llaman? Chats de esos. Es una corriente de chats que es imposible. Bloqueo y venga, vídeos y mensajes, yo ya no puedo más. Me va a dar una depresión que no puedo más. Estamos configurando el móvil de Pipi. Yo, pero vosotros que estáis en casa, que a lo mejor también os pasa algo parecido. A lo mejor tenemos algún ingeniero de telecomunicaciones, Josep, que lo está viendo. ¿Mm? Primero que tiene el móvil en modo avión, entonces no. Modo avión, Pipi. Es de ser inútiles, ¿eh? Finkenboris, que te vayas por la puerta de bambú. Este es de Pontevedra y amigo mío. Hacedme caso a mí, que sé lo que es la política. ¡Que nos vamos a ahogar! Pase aquí, sopa de tetabrí. Como los lobos depredadores. ¡De la marinera! Sóc aquí, em sents. No hi bona. Notícies a la dutxa. Emocions amb el cafè. M'agrada viure la teva vida. Compartir pensaments entre plat i plat. Veure't mentre fas feina i m'escoltes. I quan es fa fosc, dir-te bona nit. Bona nit. Catalunya Ràdio viu amb tu. Que no oigo nada, hijo, esto lo tenéis roto. En vuitè lloc, forjant una xarxa d'amistats. No ha venido el tren. No. ¿Qué le pasa con el tren? El otro día, cuando me atreviste, que veo usted un cabreo con el tren. A ver, que me caliento. Mira, don Mariano, la previsión que tiene de comunicar Cantabria con el resto de España. Precioso. Sí, pero aquí como un tiro no llega ningún tren. Nada. Pues, ¿y la europea? ¿Por qué estás tan enfadado? Hombre, ¿pero cómo no voy a estar enfadado? Me cabreó mucho que diga, si a mí más me llama, me pongo inmediatamente. Y si me pide una entrevista, senador, ¿qué pasa? Que yo soy cántabro español, defiendo la Constitución, pertenezco a una tierra maravillosa que se llama Cantabria. ¿Qué pasa? Que se le pone. ¿Cómo ¿qué pasa? Se le pone? ¿Que hay que armar un lío? Está muy cabreado. Es que el AVE llega a toda España, menos a una tierra que se llama Cantabria. ¿Y por qué nos quiere dejar aislado este señor después de esta carta? Quiero pedir un perito calígrafo que me diga si es su firma. Cada hora, fes 10 respiracions fondes. Benvinguts a l'APM de la tribu de Catalunya Ràdio. Quin ha estat el millor tall de la setmana? Aquest on queda clar que a Catalunya Ràdio sempre volem que l'oient digui el seu propi nom, encara que ja ens el sapiguem tots. Escolta, el premi se l'emportaran. Tenim un oient, em sembla, que ja ha trucat algú. No sabem com es diu ni d'on truca, però li preguntarem. Dani López? Hola, bon dia. Hola, com et dius? Que estamos rodeados como de grises todo el día, de gente como apática, de gente como vampiresca, todo este rollo de gente que te quiere contagiar la negatividad y todo este rollo. Lo que hay que hacer es, a esa gente, es coger el plátano y darles un ostión con el plátano, así. Estàs flipant, Doni. Crec que ja saps quina és la causa de l'olor, abans ens ho ensenyaves, i volem saber també què diuen els responsables de la Generalitat, que crec que s'han traslladat fins aquí, no? Doncs sí, primer que res direm, fent una broma, que estem al lloc dels fems, en comptes del lloc dels fets. Si anuncia usted que se va a desnudar, seguramente que... Bueno, ya lo he hecho alguno. No, y usted no lo haría. Si a usted le dicen que si se desnuda sale, le garantizan la mayoría absoluta, sí, se despelota. Uah! Despelote! El Teatre Lliure ha acollit aquesta nit la cerimònia dels Premis Butxaca. Com? Els Premis Butxaca que concedeixen els espectadors. Jo crec que no, eh? Doncs fins aquí les paraules del campió del món de MotoGP, que avui també ha pogut presenciar com nosaltres una autèntica exhibició aquí, a la llotja del Camp Nou i sobretot a la gespa, amb aquest resultat tan fantàstic del Futbol Club Barcelona. És fantàstic. Como traes a tus amigos,
¿Te cuesta preguntarles o te cuesta decirles cosas difíciles? Lo digo por Carmen Martínez Bordiu, que ha sido criticado porque no le preguntaste nada incómodo sobre su abuelo, al contrario. Pero vamos a ver, es que esto es un tema de educación. A mí me parece que es una zumbada, maravillosa, que tiene mucha gracia, pero está medio loca, vamos a estar claros. Pero el mensaje que nos quedamos es que el abuelo era encantador. Sí, a mí me preguntan por el mío, que por cierto era un borracho de cojones, pues qué voy a decir, porque era un tío estupendo. Next. Me pide paso nuestra compañera Sara Bravo. ¿Dónde está Sara? Ahí está. ¿Ya estás comiendo polvorones? ¡Qué bueno estamos! Oye, ¿su pareja es de etnia gitana? No. Es que veo aquí gitanos alrededor, no sé por qué. Que tenga cuidado, ¿eh? ¿Por esto qué es? ¿Relaxing cup of café con leche? ¡Este nos han pillado! Con 5 cañones por banda, nos van a matar a palo. No se sabe con seguridad, pero es el brasero. Es hora de volver. Volvéis al campo. Volvéis al ring. Y os ponéis a pensar en el gran día. En ganar la liga. Y a menudo os obsesionáis. Os obsesionáis en mejorar. En superaros. Y entonces os olvidáis de lo más importante. No importa lo rápido que seáis. O lo fuerte que chutéis. Que si no disfrutáis de cada intento. De cada punto, con la ilusión del primer día, no habrá tenido sentido volver. Bueno, en resumen, sal ahí y disfruta. Y si no te gusta, probamos con el básquet. Vale. Ya me emociono. En setena posició, em fa vergonya que em vegin en parella. ¿Te ibas a dónde? Pues... a una fiesta del ayuntamiento. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿De dónde vengo? No me diga que venga a buscar novio. No, eso no, que me voy corriendo. ¿Cuál? Ahí está, dime. ¿Cuánto lo digo de verdad eso, que no me cree que me vea la gente con un novio? No, no, no. Que no, pero... Tranquila, mujer, tranquila. Júramelo por tu madre. Te lo juro. Por tu madre, que no hay... Por mi no. madre. Bueno, te creo. Que será buen hijo. Está realmente nerviosa porque cree que viene a buscar novio. Sí, esto es lo más grande, ¿eh? Lo que me quiero. Pero con 103, ¿cómo te vas a poner a buscar novio? Ay, las abuelas, qué maravilla. No me engañes, Juan. ¿Pero cómo te ves? No me engañes. No me engañes que me vean mi familia. Aquí a buscar novio, no. ¿Tú ves que yo estoy sentada aquí contigo? No me digas que va a terminar, que me voy, ¿eh? Estoy un poquito nerviosa. ¿Y yo me he hecho novia o no me la he hecho yo? ¿Eh? Si tú te quieres casar, te casas. Si no te quieres casar, a mí qué me importa. Héctor, el prom. De ciencia estoy que lo peto. A mí me han dicho, sí, sí, porque yo tengo un problema que me dice, ¿de qué va hoy? No sabemos, ya veremos. Y yo tengo muy mala suerte. ¿Sí? Cuando yo pongo un circo y me crece Pablo Moto. Esto es un experimento de química, como se puede ver. Y entonces digo, voy a traerme cosas que tenga Pablo Moto en su casa y así ya pues, voy más seguro. Entonces digo, pues me voy a traer la silla y donde se van. Dicen que los españoles son los europeos que más horas trabajan, pero que menos rinden. Es la verdad. Algunos. ¿Algunos? Sobre todo los funcionarios. ¿Y a ti te ha gustado siempre los libros, pintar? A la que más me parezco es a mi abuela. Sí, pero tu abuela era más divertida que tú. També hi ha crítica a certa televisió que es fa ara, als reality shows i als programes del cor. Si esos programas no existen... Los programas del corazón, no, hay programas del intestino grueso. Un equipazo. Oye, creo que es el primer equipo de veteranos que veo que no tiene casi barriga. Uy, ves que me he ido... Qué interesante. Fantàstic, escolta. Sou de la mateixa alçada, no, Màrius, tu i el gos, no? Un porter d'anar a buscar la pilota a l'àrea petita i més quan mereix un 90. I Mathieu ni tan sol salta, perquè Mathieu ha començat la temporada adormit. Sí, això és una altra cosa, però no disculpa, Teresa. No, Mathieu té un problema, que és dolent. Esto es el problema. ¿Cuál es la lengua oficial de Dinamarca? Ginés. Va. Dinamarca, Dinés. Una qüestió de peles, tu. És que és molt caro. AFM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing AFM. Avui, Jordi Rovirosa en un pressing apostoflant. L'APM m'agrada molt. Generalment, ric. Crec que sóc capaç d'enriure-me'n de mi mateix. Estic preparadíssim. És impressionant! És apostoflant!
No, és una paraula inventada. És una paraula molt viva en francès, no? Que jo sí que he adaptat, és veritat. I ha fet forrolla. Moment del partit. Aquest és el triple de Chuck Norris. Sí, Chuck Norris, que a mi no m'agrada. Lapsus. 365 graus sense problemes. Què passa? Que no són 365 graus. Clar, 180 per 2 són 360. I tant, home, i tant. Tira. També amb Pablo Lasso. Tracta de mantenir la serenitat i, en un moment donat, doncs, fins i tot explicar-ho. T'ha agradat el meu cop de cap? Sí, ha estat molt bé, eh? Són les coses del directe, això, eh? Aquí, a Berlín, no puc votar. Com voleu que jo, en ple directe, que tinc un cert catxet, doncs allò, votar... Ara votaré una mica. Que voti Rubirosa! Vaig acabar votant. Esport 3. Per als de Xavi Pasqual. Però no vaig caure. Si hagués estat un pivot, em vaig a terra, segur. Però el saltet tampoc que faig, eh? Faig clac i em col·loco. Acompanyats per la policia. Va ser... Sempre hi ha algun carallot que passa pel mig. Sempre hi ha algun carallot. És que és veritat. El que hagués sortit de mi, sabeu què? És que la un bolet. Puta, el cinquè i definitiu partit del títol de la Lliga Endesa. Jo gesticulo moltíssim. A les transmissions és un espectacle de mans. Aquí mateix, ostres, les mans se me'n van. Que ets boig. Ni parlar-ne. Però què és això? Tens fartons per l'orxata? Durant 15 anys, Patrick Ewing... L'estatua de la llibertat. Això era el programa NBA Total. Tenia un efecte molt bo. Es diu Sharif Abdul Rahim. És bona, aquesta, eh? Demanar que em disfressi ara? No, home, no. Això no m'ho podeu demanar. Aquesta és una etapa passada. Disfressar-me? Res. Blado li vaig parlant de... Les cametes. Heu vist les cametes, no? Com possible, en Roli, que faci aquestes coses. Fins la setmana que ve. Ja us he dit que no em disfressaria mai més i he complert la meva paraula. Amb el número 6, una beguda isotònica per revitalitzar-nos. Frank, look what I found. Mierda de elefante. Yeah, it's the crap of the elephant. Yeah, you're right. Té molt bona pinta. Té molt bona pinta. There's a tradition here in Africa. Uh-huh. When you've stood and survived an elephant charge, like we just did, you have to take the elephant poo, or the crap, and lift it up. It's full of water. Squeeze it and drink the water. Tú lo haces primero, you first. You're my guest. No. This is Africa. This is my home. Que sí, que yo lo bebo, pero tú primero. Okay, you pick up the poo then. Ay, quita el poo, ese no es problema. Venga. Poo's just disgusting. Una estupenda sensación de confort, suave y natural. I'll squeeze it. Exactly. Yes, yeah, squeeze. Oh, lovely. Hala, cómetelo. Yo es que no soy tradicional. Vámonos. Come on, Frank. Que sí. Vamos, bebe mierda. Es el sabor, es el tinte, es el gustillo final, es lo mejor. Sí, eso es. Va a ser, por un lado, va a durar mucho menos, va a tener una duración mucho menor. Pobreta. Bienvenido. Hola, Cristina. Te traigo a Domingo. ¿Te traes domingo? No, domingo no, domingo. Domingo, muy bien, todo cerrado. Chimpón. Me ha encantado. ¿Sí? Yo me he quedado con el tema de esto de la infidelidad. Se le ha venido a la cabeza y supongo que dice, oye, la suelto y si cuela tú. Es el grosor tal del árbol que fíjate en esta bella verja que tenemos aquí de hierro. Uy, qué lío. Cuando tengamos la mayoría en el Parlamento y podamos demostrar que tenemos la legitimidad democrática para hacer eso. O sea, hemos sacado las imágenes en las que gesticula. Martí, bon dia. No deus poder dir el mateix. Por fin. Cada vez son más los establecimientos con bungalows de auténtico lujo para campistas. Y me siento muy orgulloso de haber estado ahí dando apoyo y con mi presencia mostrando mi total
y absoluto apoyo. Hay que ver, menudo lío. Y nos compenetramos muy bien, que hay que tener Deixem-ho estar. I després de la pausa, la parella de moda. Podem veure el cistell, com està de ple? No. Aquest per tu. Gràcies. Només el mengen les vaques. Dos tipos de plumas, sí. Una de águila y otra de búho, para que podamos comprobar cuáles de ellas dos hacen más sonido. ¿Esta de qué es? Esa es de águila. ¡Ay, ayer! Es de águila. ¡Ay, ayer! ¡Oh, qué miedo! ¡Hey! ¡We're here! ¿It's the kisses here in Cataluña? Okay. ¡Oh, yeah! ¡Epa! ¿Cataluña? Okay. ¡Oh, yeah! ¡Starting there! Pillín. Uy, estamos bien. Nos han pillado. ¡Cago en 10! Anda que no. También he visto muchas cosas guays y al final le iba a hacer caca y me limpió con un periódico. La verdad, los comentarios de los niños son curiosos. Que no, separado de mucho tiempo y con hijos o divorciado, eso no nos entra en el... ¡Repetimos! ¡Qué susto! ¿Es este un mundo un poco frívolo, un poco superficial? ¿Cómo? La verdad es que no entiendo la pregunta, ¿vale? Ole. Claro. Y algo que me sucede de vez en cuando es que tengo sueños premonitorios. Un día antes de la muerte de Lady Di, ay, madre, soñé que le daba el pésame a sus hijos. Tenemos un poquito de miedo, esto es verdad. Y no solo eso, sino que en el propio sueño soñé con una mujer vestida de blanco rodeada de mujeres de blanco y al cabo de una semana, dos semanas, tres semanas, no lo sé, se murió Teresa de Calcuta. En cinquena posición, voy al meu contracte de feina. Nada más empezar, el jefe se va a dar de bruces con una tarea delicada. Limpiar los baños químicos que la Plaza de Toros alquiló para un evento. Vamos a ver, ¿cómo están? Aquí ya está oliendo, ya. Ah, pues no están sucios. Mira. Repugnante. Pero esto es una goza para los que limpio yo. Yo ahí no entro. Que no vas a entrar, pero de cabeza. Te toca limpiar. Venga, están menos arcadas, venga. ¡Qué chillarás! Quiero decirte de corazón que eres de las mejores limpiadoras que tiene esta empresa y que yo he visto. ¡Ay, qué bonito, por favor! Sé que ahora mismo tienes contrato temporal. Y si después de que termine ese contrato te digo que pases a seguir... Es que me tienes que pasar. Una fiesta de eso. A ver si es capaz de contestar en un minuto, ¿sí? Un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Un vaso es un vaso. Efectivamente. Efectivamente. España es una gran nación. Y los españoles, muy españoles y mucho español. ¡Por España! Ser el país de Europa que más paro está creando. Paro, paro, paro está creando. España es una gran nación. Y los españoles, muy españoles y mucho español. ¿Y la europea? Muchas gracias. L'artista Lourdes Grobet s'ha endinsat en el món de la lluita lliure mexicana. Sí, le digo que se acuesta y se acuesta. A ver. ¡Atate! ¡Atate! En esta esquina, el santo... La mostra Lluita Lliure, retrats de família, puja al ring amb més de 40 fotografies de gran format, recomanat pel 33. Hi ha gent que són més animals que els propis animals. En quart lloc, la fauna de la tele. Cada any s'hi perd gent al bosc i per això és important la feina que fan els gossos de la Unitat Canina de Bombers de la Generalitat. L'Agustí Forner, Agustí, bon dia. Has pogut veure molt bé com treballen, no?
Bon dia. Bueno, no he pogut veure, ho veurem tots en directe. Tu a mi no em veus, oi que no? No, 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 ara per això m'he desviat la vista i dic, a veure, no hi és. Mira, mira, veus, veus una cosa blanca que es mou? Sí, ets tu. Pues jo estic sota. Tu ets un fric. Jo estic aquí baix, amagat, i ara un gos del grup caní de recerca dels bombers, que es diu Inde, em buscarà. Endavant, endavant. Li fa por la càmera, dic. Diu que li fa por la càmera. Surto, surto, Ernest. No hi ha problema. Inde! Mira! Això es campixa avui una miqueta. Avui. Estàvem esperant allí i té por a la cama. Bé, ho farem al revés, doncs. El boletaire ha trobat el gos. Aquí està la trampa. Heu vist un gos, aquí no hi ha cap gat, i aquesta connexió s'ha acabat. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Estamos encantados de tenerte, después hablaremos del partido importante que vienes a contarnos, pero antes recordarle a la gente quién eres, el mejor lateral izquierdo del mundo, de la historia. ¿Sabes? Estaría mirándote durante horas. Estoy aquí hablando de... no sé ni lo que digo. No sé si os habéis fijado, pero están aquí sentados en la mesa los dos tíos más atractivos de España. La prensa ha dicho de ti, de todo menos guapo, porque te llaman Pedro Guapo, precisamente. Bueno, porque no te han visto a ti. María León y Tamara de Sonido. O sea, los cuatro ojos más bonitos de España en una sola imagen. Los trajes son confeccionados a medida. Está muy cuadrado, tío. Yo creo que te deberías de llamar Miguel Ángel Silvestre Stallone. Si te presentases a presidente de los Estados Unidos, la gente te votaría. ¿Tú también estás fastidiado de los tendones? Los dos. Lo que pasa es que tú, como eres un dios griego, lo tuyo son el talón de Aquiles. Y si te presentases a presidente de España, también te votaríamos. Tengo que decir que Hugh Jackman, incluso disfrazado de barba negra, es más guapo que vosotros. Te tengo que decir una cosa, se te está haciendo la mirada cada vez más bonita. Estoy seguro de que a ti te quedarían bien hasta los leggings. Tienes unos huevos tan grandes que se ven desde la estratosfera. Macho, es que eres perfecto con él. Al final le lleva el enamoramiento. Y eso puede pasar en la vida normal, ¿no? Claro que sí, claro que sí. De hecho, yo me estoy enamorando ahora. Boing, boing, boing. Mi vida no era especialmente feliz. Hasta que un día algo se cruzó en mi camino. Y entonces todo cambió. A veces, ser feliz cuesta muy poco. Yo creo que es que no han visto ni Barrio Sésamo. Y arribamos al número 3. Tenemos un gran coneixement de la gastronomía. 3. Lima. Duba. 2. Y Lopera. 1. El tiempo de las explicaciones ha terminado ya. Vale. Cocineros, al almacén, por favor. Te dice berenjena, no sé ni qué es una berenjena. ¡Ya alucino! ¿Qué es el tomillo? Decirme qué es el tomillo. El tomillo es una... ¿Pero cuál es? ¿Es una planta? ¿Pero cuál es? Vamos a ver. El tomillo es una planta, pero... Sí. ¿Cuál planta? Quini belli. ¿Esto es una calabaza? Eso... ¿Esto es una calabaza? Sí, sí. Calabacín es verde. Es de alta cocina, ¿eh? ¿Esto es hierbabuena o no es hierbabuena? No me sé. A ver, ven, dame. Esto no es hierbabuena. ¿Qué, perejil? A ver, esto es perejil. Me cago en mi p***. Lo que vostès són una pandilla d'inútils, i ho dic amb tots els respectes. Forner, endavant. T'he sorprès o no, Núria? Ai, que gracioso. Anem cap allà. Bon dia, Tarragona. Bon dia. Quedo bé o no? Perfecte, molt guapo. Si et sembla, em trec el cap gros i continuem la connexió. Millor, allibera't del cap gros. Què és? T'he enganxat! Mare de Déu. Mare de Déu. A veure el cistell, podem veure el cistell, com està de ple? No. Aquest per tu. Gràcies. Només el mengen les vaques. Bueno, que le ha dicho. Deixa'm dir-te que no sé si tens pel costat un lloro, una cacatua o algú que t'està fent o t'està boicotejant la connexió o està posant música el que estàs explicant, però vaja. És una cotorra argentina, per a més detalls. Jo conec aquesta espècie perfectament. Sí, un loro, un loro. Ves al tanto, que no et facin un regal. Gràcies, adéu. Adéu, cotorra. ¿Cómo? Adéu, cotorra. Sempre con cariño y respeto. Exacte. No li acabo de trobar gaire semblança amb el nostre avantpassat i l'actual, diem-ne. No?
Potser la Laia, retirada. La Laia una mica més, sí, tu m'ho deies, la Laia, una mica més, potser. Molt interessant tot el que ens has explicat, gairebé tot. Qué pareja más especial, más bonita. Heu vist un gos, aquí no hi ha cap gat, i aquesta connexió s'ha acabat. One million. Ara una cosa, ara l'altra, ara l'altra, ara l'altra. Ja és aquí el número 2. No m'ataquis, que em sé defensar. Que entrin els especialistes de Tambo Jiu-Jitsu. Què diantres és això? Ell m'agafa la solapa. Sí. Cuidao, eh? Vull dir, cuidao. Tot es basa en una cosa. Ell aquí té un punt vital. Ah. Un punt vulnerable. El tenim tots. I tu també tens, també tens. No, a mi no m'ho facis, a mi no m'ho facis. Coparte! A veure, Xavi, que va, tu tens més sorpresa. No, 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 toma! Fluixet. Fluixet, fluixet. Fixa't, aquí ell té un punt vulnerable. És més flor que el vinagre de la pelà. No, davant-hi. M'ho ha fet molt fort, eh? Va. No, no, no. Oh! Oh! Qui el vols? Vinga, afonem, afonem. Ei, Anyo! I l'altre, verem aquest, per si algú em demanarà mal algun dia. El que li he fet amb ella. Però, home, que no, tio! Però, clar, però és que també t'apreté la ungla, però si me la fotràs negra! Ai, a mi que no me toquen. No. Sí. No. Sí. Fíjate. Sí. Nine. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y tú? ¿Cuándo te casaste tú? Pues yo me casé, pues no lo sé. Ni idea. ¿Pero Pedro? Sí, yo sí me acuerdo. Atención. El día 3 de septiembre de 1964. Yo había venido recién venido de la mili militar. ¿Y cómo te enamoraste de ella? Pues me enamoré muy fácilmente. Atención, porque fíjense, muy bien, Pedro, muy bien. Mi cuando suegro, yo diga atención mi suegro que esté en gloria... Tú no me apreciaba rollo, mucho, tú. Me apreciaba mucho. Al grano. Y al grano, muy bien. Al grano, no al rollo. A mí rollo. No cuenta, ¿no? Es que Pedro se enrolla y me mucho, pidió... ¿no? Cuéntalo tú qué le hiciste, venga. Que en una botella de vino le eché un poco de sal. Porque como le gustaba mucho el trinque, ala. ¡Ala! Pedro, si en algún momento decimos algo que usted cree que es algo potente, da usted al tamboril. ¿Vale? Eso, efectivamente. Bueno. ¡Ay, que se vea! Es que está morir. Home, prou ja de conya, ja. Seguimos porque... ¡Calli! Ay, ahora sí que la hemos liado, ya, Antonio. Ya está, ya no la hemos liado, ya. Porque ahora, ¿dónde estoy? Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Al minut de glòria. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, alta vigilància de poble. Els balons en ve baixa, diguem-ho sí, tot, balons. Eh? Sí, balons. No, hi ha una casa que té de renom, Can Baló. De Can Baló. La coneixes, la casa, Quim? No, aquesta se m'escapa. Home, home. On és aquesta? Com? Mira, mira què diu aquesta senyora. A Can Julià, al Sorrai, Can Baló. És al costat de casa seva, no? No, jo tinc més avall. Jo et veig a casa teva, de casa ah. Veu casa teva, eh? Ah, sí? Sí, et té controlat. Perquè jo sóc de la carretera, perquè però... Perquè falten cases allà davant. Ah. Del Sorrai, i jo veig a casa teu. O sigui, senyora, vostè a mi m'acaba de dir que m'espia. Ara. Sí? Ara. Ara. Sí. O sigui, a part de pimparar, espiar també, eh? Sí, mira, avui hi ha en Quim. Mira, el veus? Perquè hi ha llum. Oh! Somos un país de cotillas. A veure. Ja t'ho faràs.
M'espies? Sí. Però m'has arribat a veure allò despullat? No. Tant m'agradaria. T'agradaria? Ah. Porta esto porque esto es muy verde. Dos niños se encuentran y dicen al otro, oye, si Cars en inglés es coche y men es hombre, mi tía Carmen, la del pueblo, es un transformer. Si voleu anar amb els amics a prendre alguna cosa, no aneu mai a un bar on hi hagi refrescos. En català incorrecte, heu d'anar sempre a un bar on hi hagi refrecs. Què dius ara? És el local ideal si vols que et refreguin una miqueta, eh? Ha! Una pregunta. En un local on t'ofereixen refrecs, què fan? Et serveixen la Coca-Cola amb una palleta? No sé el nom de ser. ¿Por qué los del EPE llevan tortugas en los ojos? ¿Por qué? Porque son lentillas. Oh, murió hace muchos años, superemos no, si no, dos Franco, ah, vale. No, digo vale, Franco, vale. Yo Franco, yo ya ves si anda que no. Digo, mira usted, le voy a ser Franco. Digo, no, por Dios. Sea sincero. Vale, vale. Aleshores. Os quiero mi equipo. ¿Tú no eres bizco? Y dice el otro, no. Lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro no para de mirarlo. Está bien, está bien. Papá, ¿qué se siente al tener el hijo más guapo del mundo? Dice, no sé, pregúntale a tu abuelo. Dice que le dice el marido a la mujer, dice, María, he estado en el dietista y me ha dicho que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Ay, entonces, Manolo, no estás gordo, estás inundado. Es que está muriendo.